Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Bueno, aquí tenemos un vídeo que la verdad es que no me hace especial ilusión subirlo, pero sí quería compartirlo con todos vosotros y conocer vuestra opinión. La verdad es que es un vídeo que no me esperaba para nada, la verdad, como estáis viendo, Riot ha decidido hacer un ajuste del precio de los RP en Europa. Aquí os dejo tal cual el texto que Riot ha subido, y es que van a subir el coste de los Riot Point. Aquí lo tenemos. La verdad es que yo no estoy para nada de acuerdo en las cosas que dice, ya que venimos comentando últimamente que hay skins que no valen el valor que tiene. Ahora le metes más valor la verdad es que no lo entiendo. No entiendo por qué ha hecho esto Riot. La verdad es que podéis meteros en la página de Riot Games y lo podéis ver. Yo la verdad es que no entiendo para nada qué han hecho. Supuestamente alegan la mejoría económica y que ellos tienen que hacer inversiones, ¿de acuerdo? Pero, madre mía, es que es un cambio de... es un 10% aproximadamente. Aquí os lo dejo, lo podéis ir leyendo y tal. Yo la verdad es que no me ha hecho nada de gracia, pero absolutamente nada. Es más, perdón. Varias veces ya he comentado que a mí me parece un poquito caro lo que serían los Riot Points. Pensad que, por ejemplo, la skin legendaria cuesta 20 euros. No, la legendaria, no, la definitiva, perdón. Y ahora aumentamos mucho más el precio. Con lo cual ya estamos rondando que una skin definitiva costará sobre 22, 23, 24 euros. Yo creo que Rito se ha colado un poco. Pero yo la verdad es que no lo acabo de entender para nada. Y por eso quería... Aparte de informaros de esto, una cosa muy importante es que el cambio se hará efectivo a partir del 20 de marzo, con lo cual, si tenéis pensado comprar Riot Point, compradlos ya, antes de que llegue ese día, porque ya estáis viendo que en 10, con la diferencia de 10 euros antes, nos llevamos 1780 Riot Point y ahora nos llevaremos 1575, con lo cual, vemos un cambio de 205 PI, RP, perdón. Es un cambio bastante considerable. Veamos que es solo en 10 euros. Si le metemos 20, el cambio será más notorio. Con lo cual, ya os digo, a mí la verdad es que no me ha hecho ni gracia. Estoy un poquito cabreado, la verdad. Pero bueno, esto es lo que Rito ha dicho. Yo la verdad no estoy para nada de acuerdo, pero para nada. Y seguramente sea un cambio irreversible. Así que nada, esperemos que no sé, ya no sé qué esperar. Que bajen un poco el precio de las skins o yo qué sé, de los RP. Así que nada chicos, espero que me comentéis qué os parece esta noticia. La verdad es que no tenía pensado subir más vídeos hoy, pero visto lo visto, me veía en la obligación de hacerlo. Así que nada chicos, espero que comentéis y tal qué os parece. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.